Vamos a otra cosa. Preocupación causa entre los vecinos de Lámpara. Informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que advierte la presencia de arsénico en el agua en un nivel de 0,038 miligramos por litro. Si bien las autoridades de salud han llamado a la calma a través de la Seremi, Rosa Oyarzabal, que ustedes veían ahí, a la población, que los actuales niveles de arsénico no representan un mayor peligro para la salud, los vecinos se movilizan para exigir una solución rápida al problema. La alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, se comprometió con los vecinos a apoyarlos con la presentación de un recurso de amparo que les permita no pagar la cuenta del agua mientras se mantengan los actuales niveles de arsénico. Ahora con Cristian Burkowski, está a través del móvil. Cristian. Hola, Cristian. Claro, Bea. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Bueno, nos hemos trasladado justamente acá a Valle Grande, en la comuna de Lampa. Vamos a mostrar las imágenes en directo de Roberto Salinas, el público, la gente, los vecinos que han llegado acá, porque recordemos, esta situación se reveló la semana pasada, gota que rebalsó el vaso y terminó con la paciencia de estos vecinos que están preocupados porque mientras no tengan una respuesta concreta de que el agua que sale por las llaves de sus casas se puede beber, ellos no van a estar tranquilos. Bueno, el movimiento que ustedes ven acá es parte de un movimiento ciudadano que se manifestó hoy en la mañana. Pero hasta el día de hoy y a esta hora todavía sigue manifestándose, como ustedes pueden ver. Están preocupados por sus hijos, por sus adultos mayores. En general, toda la población está muy preocupada porque todavía no tienen respuestas concretas de la autoridad. Movimiento Ciudadano se llama Valle Grande Sustentable. ¿Y quién está a mi lado? Mariela Muñoz, que es vocera del movimiento. Yo la saludo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queremos consultarle. Ustedes, hasta que no tengan una respuesta concreta, van a seguir manifestándose y imagino que es por eso que están acá. Bueno, por eso estamos acá, porque supimos que ustedes venían, así que de inmediato congregamos a todos los vecinos que pudieran venir para poder manifestarnos y poder tener un diálogo con la alcaldesa. Bueno, pero la alcaldesa señaló que iba a realizar acciones, que ya hizo acciones legales contra la sanitaria, aparentemente contra quienes resulten responsables por esto, ¿no? Mira, yo soy una de todos los coordinadores que habemos, más el vocero oficial. En eso, la alcaldesa no se ha presentado acá con nosotros, no ha tenido una reunión formal con el movimiento Valle Grande Sustentable. Ahora, nosotros la invitamos a que se acerque a conversar, pero no a puerta cerrada, con toda la comunidad delante. Para que la gente pueda entender un poquito más, ¿qué es lo que usted particularmente quiere escuchar de las autoridades? Primero, lo primero son las soluciones con los exámenes médicos para los niños, para los ancianos, para las personas que tengan problemas de inmunidad, para saber qué niveles de arsénico tienen en la sangre. Luego veremos las acciones legales y culparemos a quien corresponda. Ahora, bueno, hay interpuesta acciones legales para que la PDI investigue, ¿cierto? ¿Esa situación ustedes ya la tienen clara? No, no. Lo que la alcaldesa ha hecho, nosotros no lo tenemos claro porque nunca nos juntamos con ella. Lamentablemente nosotros, el día de ayer, pusimos una demanda criminal en la Fiscalía Centro Norte. ¿Pero sin apoyo de la municipalidad? Sin apoyo de la municipalidad. Solo el senador Guido Girardi nos ha ayudado, el diputado Silver y el concejal Felipe González. Solamente ellos. La alcaldesa se junta a puerta cerrada. Bueno, sí, lo que queremos también dar a conocer, Beatriz, Felipe, es que la gente sí no está contenta con la situación de la autoridad comunal.